Este accesorio que tengo en mi mano, pues resulta ser que me cambió absolutamente todo el cómo yo uso mi computadora todos los días de mi vida. Y no solamente lo cambió, creo yo que este solucionó o me está ayudando a solucionar un problema que cada día se hacía más grave en mis manos, así como lo estás escuchando. Porque yo ya no soy, obviamente, alguien joven, ¿verdad? Yo ya no soy un chavito, yo ya no tengo corta edad, yo ya crucé los 30 años y todos los problemas que arrastramos desde la juventud al usar nuestra computadora 7, 8, 10 horas al día, ¿ok? Pues a esta edad ya empiezan a reflejarse, ya empezamos a tener complicaciones. Pero aquí ustedes no quiero que se enfoquen solamente en las complicaciones, sino enfóquense también en que estamos regalando 10 computadoras a nivel internacional. Ya entregamos 4 de las 10 computadoras, así como lo están escuchando, y las entregamos la misma semana. 2 de ellas se fueron a Colombia, otra se fue a España y otra fue aquí mismo, en México, en Poza Rica, Veracruz, y esa la fui a entregar personalmente. Pero estamos regalando estas 10 computadoras para que entres ahí en la descripción y entres a ver el video de cómo puedes tú ganarte una de estas. Pero vamos a ver, primero que nada, ¿qué me solucionó este accesorio que tenemos por acá? Y era algo que cada vez se marcaba más, porque en mis dos manos, justamente en mis dos manos, que son las que utilizamos todo el día con teclado y ratón, pues resulta ser que ya llegaba un momento en el día que yo hacía esto, que ya empezaba a tener dolores. Y esto pues ya lo conocemos como el síndrome del túnel carpiano. Resulta ser que de mi mano izquierda pues compré este, ¿no? Para solucionarlo, para tenerlo de cierta manera. Pero este accesorio que tenemos por acá, pues realmente casi nadie habla de él. Entonces pues normalmente encuentras almohadillas o encuentras cosas mucho más básicas que no son este accesorio justamente. Y yo no me acomodaba con absolutamente nada y durante los años pues nunca utilicé nada de este estilo hasta este momento. Pero vamos a ver, ¿qué es esto del síndrome del túnel carpiano? ¿Ok? Vamos a hablar que justamente este síndrome es una afección que ocurre cuando el nervio mediano, que va desde el antebrazo hasta la mano, se comprime o se irrita en el túnel carpiano, una estructura estrecha en la muñeca. Esta compresión genera síntomas como hormigueo, entumecimiento, debilidad y en los casos más severos, el dolor en la mano y en los dedos, cosa que ya me empezaba a pasar a mí. El uso constante del teclado y el ratón pueden ser uno de los factores obviamente más comunes que contribuyen a esta condición. Esto se debe a que muchas veces pues nosotros mantenemos las muñecas en ciertas posiciones incómodas o repetimos los mismos movimientos durante largos periodos de tiempo sin darles descanso adecuado a nuestras manos. Y si notamos los primeros síntomas como hormigueo o debilidad, es fundamental que nosotros vayamos con un especialista, vayamos con un doctor que nos diagnostiquen y nos den un tratamiento oportuno para poder evitar estos problemas. Recuerden que el autocuidado esencial es para nuestra salud a largo plazo, o sea que presten atención a esto. Ahora, bien, ¿cómo podemos prevenir nosotros esto? La clave está en prestar atención a nuestra postura y a las herramientas que nosotros utilizamos. Por ejemplo, es importante mantener las muñecas rectas mientras escribimos, hacer pausas frecuentes para estirar las manos y los brazos y utilizar teclados ergonómicos o mousepads con soportes en las muñecas. Pero pues en este caso yo nunca usé un mousepad con soporte en las muñecas ni nada de esto. Ustedes van a decir, esto es sencillo, pero realmente no soluciona todo, porque cuando nosotros tenemos un mousepad, ok, con un soporte, nosotros movemos la muñeca de este así, de esta manera. Miren, es que me estoy viendo en la cámara, ¿vale? Ok, nosotros movemos la muñeca de esta manera. ¡Ey! No está empezando otras cosas. Movemos la muñeca de esta manera. Entonces, lo que hacemos es empezar a dañar este apartado que les acabo de mencionar. O sea, no simplemente es con que esté recta de esta manera, sino que los movimientos laterales también afectan mucho. Entonces, yo empecé a buscar, obviamente, una solución hace muchos años que no encontraba nada, hasta que hace unas semanas se me cruzó una página. Que ojo, esto ni de pedo es una promoción de esta página, se llama Delta Hub. De hecho, esta página se me hace algo exageradísima de costo, se me hace carísimo. Yo cuando los vi dije, oye, esto está bastante bueno para no mover la muñeca, para que obviamente mover el mouse junto con la muñeca y junto con el brazo y que se mueva absolutamente todo y vaya perfecto. Sí lo vi como una buena solución y ahí les estoy mostrando la página por acá, esta de Delta Hub, pero $34, $39, $50, $60. Dije, ¿qué? No, a ver. Entonces yo me fui a Amazon y busqué
un accesorio similar a estos que venden ellos. Y miren nada más, esta chulada que tengo aquí en mis manos me costó 148 pesos mexicanos. Estamos hablando de unos 7 dólares, 7, 8 dólares americanos aproximadamente, a comparación de esas locuras de 30, 40 dólares que dije, no, qué barbaridad, para ahora sí probarlo. Entonces, esta página, definitivamente por eso no la voy a promocionar, porque este accesorio me costó una décima parte de algunas de las que están ahí. Yo sé. Aquí me van a decir, Proto, pero es que tal vez esos son para durar 20 años y más. Pues quién sabe, la verdad, este, a lo que llevo al momento, no creo que haya un desgaste tan rápido por cómo lo utilizamos, ya que no estamos ni presionándolo, ni estamos haciendo movimientos raros con él. Simplemente lo ponemos y se mueve junto con nuestras manos. Entonces, eso me gustó mucho. Primero que nada, el precio. Eso me encantó. Ahora, el uso de este. Yo lo que hago, entonces, es ponerlo justamente en mi muñeca y trabajo con mi mouse en mi día a día. Y aquí, como se pueden dar cuenta en esto que les estoy mostrando, pues está elevada, tiene la mano perfectamente el nivel necesario para que nosotros podamos definitivamente no hacer que esté chueca nuestra muñeca ni perjudicar el síndrome carpiano, ¿verdad? Ok, del túnel carpiano, perdón. Entonces, justamente cuando empecé a trabajar con esto, ojo aquí, cuando empecé a trabajar con esto empecé a notar la diferencia, pero no todo queda ahí. Aquí también algo. Señores, estamos dando clases completamente en vivo. Sí, su servidor Proto da clases en vivo uno a uno de manera grupal con los alumnos de Vortex Academy. ¿Vale? Está mi academia, recuérdenlo. Y mi mentoría está hecha para que moneticen su pasión por las computadoras y se hagan expertos en el mundo de las computadoras para videojuegos y profesionales. Les dejo el link en la descripción y hago clases dos veces a la semana, una en el fin de semana y una entre semana para los que no pueden. Esto totalmente en línea. Es para todo el mundo, o sea, para cualquier país, no importa la edad que tengas, ni el conocimiento que tengas, ni nada, ni de dónde seas, porque es completamente para todos. Les dejo el link en la descripción ahí de Vortex Academy. Ok, entonces, cuando empecé a trabajar con esto, yo no creía que esto me iba a ayudar, pero realmente, ojo aquí, cuando yo utilizo el reposamuñecas, que este me lo compré en AliExpress, también me costó muy barato, creo que me costó como 200 pesos, como 10 dólares, o no me acuerdo, igual les pongo una captura aquí, ahorita la sacamos. Esto me ayudó mucho con la mano izquierda, pero con la mano derecha, cada vez más y cada vez más y cada vez más yo tenía pues como ese hormigueo, ese dolor, tenía estas cosas. Y realmente a lo largo de 2 semanas, un poquito más que lo he estado utilizando, se me quitó completamente. Se me quitó completamente. Y en este caso, con algo tan sencillo. Ahora, ¿este de qué material está hecho? En la parte de abajo nosotros podemos ver estas gomitas que normalmente encontraríamos en un mouse para que se mueva exactamente igual que el mouse. Entonces supongo que también esos que son más caros, como los Delta Hub, supongo que esos tienen una mejor fabricación y mayor durabilidad de estos pads inferiores para que pues duren muchos años. Este pues lo voy a estar probando aquí. No solamente lo voy a estar probando, lo voy a estar utilizando en mi día a día porque ha sido una verdadera joyita, la verdad. Me encantó y me emocionó mucho que ya se me fue el hormigueo, que ya se me fue el dolor de muñecas. Olvídenlo, y le pego igualito todos los días de mi vida. En la cuestión de materiales, pues lo veo 100% como cualquier mouse normal. No lo veo como los económicos que luego agarro del Walmart o que agarro del Coppel y demás. Estos mouse de 10 dólares, 20 dólares, no, lo veo mucho mejor en fabricación en la parte que se apoya contra el mousepad. Tenemos por acá como este silicón duro, pero no es tan duro. Miren, vean esto, alcanzo a presionar, chequen, a ver si alcanzan a ver. Sí se presiona, ¿ya vieron? Pero es muy, pero muy firme y esto no se ve que se me vaya a aguadar inmediatamente, ¿ok? Y como agarra la palma de esta manera está, no entendí si son por medidas o algo, pero agarra exactamente, miren eso, mi palma, o sea, como si hubiera sido este totalmente para mí y a mi medida. Eso me encantó, me enamoré. Y es un accesorio de 7, 8 dólares que dices, tengo que compartirlo, señores, tengo que compartirlo. Y ustedes que son jóvenes, escuchen muy bien esto. Ustedes que sí son, pues, de mucho menor edad que su servidor, si utilizan esto nunca van a tener estas broncas. ¿Por qué? ¿Qué puede llegar a pasar con esto del síndrome del túnel carpiano? Realmente que tengamos que operar la mano, que perdamos movilidad y que tengamos muchas complicaciones en los nervios. Ok, y las manos son lo que utilizamos en nuestro día a día y es de lo más importante. Por eso lo comparto con ustedes, porque ustedes son lo que más me importan, señores. Así mero, se tenía que decir y se dijo. Eso es todo de este video. Espero
les agrade esto. De igual forma, les voy a dejar el link de Amazon en la descripción por si quieren adquirirlo. Pero es una verdadera joyita y nadie me pagó por ello. Más bien es el agradecimiento de que funcionó muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.